terminamos la USAER 161 en una visita que hizo el alcalde a esta escuela. Hicieron unas peticiones ahí, entre las cuales está la nivelación del terreno de la misma escuela. Ya lo hicimos, quedó muy bonito, quedó a tres niveles, había mucha rama, mucha basura, se lo dejamos ya listo. También la Diego Rivera, también ya la acabamos de, pues ya tiene alrededor de 15 o 20 días que la terminamos de pintar toda. Y también tenemos por entregar en esta semana, queremos hacer los 60 mesabancos que ya reparamos también, y tienen otros tantos ellos por reparar. Le entregamos esos y recogemos los otros. Esto es seguimiento, obviamente, a todas las peticiones que hacen en los lunes cívicos. ¿Cómo se dan abasto ustedes para solventar estas necesidades? Bueno, pues con la misma gente que tenemos ahí en la dependencia lo hacemos, nos damos tiempo para hacer todo. No sé, le echamos ganas, le echamos voluntad y salen las cosas. ¿Qué queda pendiente? ¿Todavía tienen mucha tarea con las escuelas? Sí, tenemos muchas tareas, todavía nos quedan algunas pendientes de pintura. También estamos con ahorita precisamente estamos terminando la Vicente Ocaranza, que también a esa escuela se hicieron algunas cosas que le pidieron al alcalde, entre ellos la pintura, el tejabán, que ya también ya se entregó. Teníamos pendiente la pintura y ahorita la estamos terminando.